De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta hoy el concierto del noveno aniversario de su orquesta. Hoy estamos de cumpleaños. La misma fue creada en el mes de julio del año 2015, presentando su primer concierto en el mes de septiembre del mismo año. Ejecutando un amplio repertorio de música barroca, sinfónica, clásica, ópera, se presentó en el Teatro Colón, en el Teatro San Martín, en la Usina del Arte, en el Teatro 25 de Mayo, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el ciclo de grandes conciertos de la Facultad de Derecho, el ciclo Jazzología, Colegio de Abogados y Escribanos de la Capital Federal, la Noche de los Museos, Salón Dorado de la Casa de la Cultura, el Salón Dorado de la Legislatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera. En el año 2021 se presenta en su versión de orquesta de jazz pop, especializada en la ejecución de distintos géneros de jazz, blues, dixieland, foxtrot, swing, stomp, charleston, etcétera, etcétera. También como así ritmos latinos como la samba, las marchas de Brasil, la rumba, el mambo, el cha-cha-cha, el tango, la milonga que nunca puede faltar, y otros ritmos internacionales como el rock and roll, el twist y los estándares. Desde ya queremos agradecer a las autoridades del Consejo por cedernos la sala para este evento y a la Comisión de Acción Cultural por la organización del espectáculo. El recital de hoy se van a ejecutar temas de jazz, estándar, swings, blues, melódico, música tropical, etc. Y el concierto se inicia con la música de la popular serie televisiva Hawaii 5-0, que se emitió desde el año 1968 al año 1980. Señoras, señores, con ustedes la Orquesta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la dirección del profesor Dr. Juan Carlos Estopani.
tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este día tan especial para nosotros. Vamos a continuar con un tema que hizo famoso Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Cheek to cheek, mejilla a mejilla. Vamos ahora a recordar un blues moderno, esto es de 1995, cuando George Robert Johnson compuso Sweet Home Chicago. Thank you.
Si alguien nos dice Stevie Lang Wong, nosotros seguramente no sabemos de quién se trata. Es alguien que nació en 1950. Es el rey del soul y el pop. Y su nombre artístico es Steve Wonder. Vamos a ejecutar este tema, se llama Steve Wonder Medley, o sea, es un recopilado de distintas partes de las canciones famosas de Steve Wonder. Llegó el momento romántico de la tarde.
Sí, él es muy meloso. Bueno, yo voy a presentar el tema, nada que ver con vos, por favor, que quede claro. Consuelo Velázquez, compositora y pianista mexicana, 1941, Bésame mucho. Seguimos en esta senda romántica, pero ahora nos vamos a ir al cine. Yo creo que esta es la película sentimental más importante de los últimos años. Si bien data de 1970, su principal actor, Ryan O'Neill, marcó una época y la melodía también fue compuesta por Francis Lai. El tema Love Story.
Bueno, si bien terminó la parte romántica, pero vamos a seguir en el cine. En este caso, 1992, de los estudios Walt Disney Productions, ponen en edición y es expuesta al público con gran éxito una película titulada Aladdin, que es la historia de Aladino en las mil y una noches. Lo que vamos a ejecutar son distintos pasajes de la música que acompañó esa película. Thank you.
Corría el año 1960 y un cuarteto de melenudos impertinentes comenzó haciendo música, tomaron ritmos del rock and roll y había nacido un ritmo nuevo que llamaban twist, con Chubby Checkton, no sé si alguno recordará. Entonces dijeron, vamos a hacer twist. Y tomaron un tema de Bert Russell llamado Twist y Gritos. Y lo incluyeron en el primero de su larga duración, que se titulaba The Beatles. Le diría más o menos que a esta altura del partido acá terminó la paz, Se terminó todo el romanticismo y todo eso. Y un poco de la mano de este señor que viene ahora, de los años 50 se hizo famoso porque creó un género nuevo de música que llamó Mambo Jambo, ¿verdad? Y después directamente, popularmente lo llamaron Mambo. Él se llamaba Damaso Pérez Prado y este tema que vamos a hacer se llama ¡Qué rico el Mambo!
Tranquilidad no hay ninguna. Esto sigue con un blues rock. Esto es de los años de finales de 1990 y Larry Nick compuso Full Swing Ahead. Thank you.
culpables, Fifi. Sí, es todo un movimiento. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pero el tema es que nos vamos a despedir con un tema de un compositor nacido en Jalisco, allá en México. Se llamaba Ger Alpert. Y él hacía, en realidad, música de jazz. Pero en determinado momento, un amigo lo invitó a ver una corrida de toros en México, nuevamente, y él vio cuál era la actitud del toro, solo ahí en medio de la arena, y todos vivaban, por supuesto, al torero, hasta que, lógicamente, bueno, termina la faena. Entonces compuso un tema, cuando volvió a su casa, llamado El Toro Solitario. Y tanto le gustó todo este tema de la música mexicana, que formó una orquesta llamada Los Tijuana Brass. Entonces vamos a hacer de Ger Alpert, en trío de trompetas, como corresponde, como lo hacía él, esta selección llamada Golden Hit de Ger Alpert.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Nos han alegrado mucho en este día que cumplimos 9 años y los cuales, además de agradecerle a todos ustedes, porque si ustedes no están ahí, nosotros no estamos acá, quiero agradecer muy especialmente a las autoridades del Consejo que desde el año 2015 hasta ahora siguieron apoyándonos y confiando en nosotros. El Consejo de Ciencias Económicas, desde el punto de vista de organización profesional, es el único en la Argentina que tiene una orquesta. Así que realmente estamos muy contentos. Y este aplauso es para las autoridades. Muchas gracias. Y vamos a hacer un tema más. Y allá desde donde él esté, se puso un poco celoso que tocamos el twist de los Beatles, ¿verdad? Y algo así que quiere que toquemos el twist de él. Chubby Checker, let's twist again.